que es una organización, acá está mi colega Viviana Cristicevi, que es la directora ejecutiva, y ahora voy a hablar, pero quería contarles un poquito quiénes somos. Somos una organización no gubernamental internacional de derechos humanos, somos defensoras y defensores de derechos humanos, que trabajamos en litigio estratégico en el sistema interamericano, ante la Comisión y la Corte, litigamos casos y también hacemos acciones de incidencia entre Naciones Unidas. Trabajamos de diferentes maneras, como les digo, acciones comunicacionales, de cabildeo, de incidencia, y somos una organización con más de 30 años de experiencia. Cumplimos 30 años hace un tiempito, y nuestras acciones protegieron a más de 27.000 víctimas en todo el continente. Nuestra función y nuestro deseo es fortalecer los estados democráticos y con nuestras acciones lograr prácticas, estándares y políticas públicas acorde a los derechos humanos. Pero bueno, no quiero robarles más tiempo porque son seis expositores, son un montón de personas y como les dije antes, vamos a tener aproximadamente 11 minutos o 12 cada uno como máximo para dejar un tiempito para que la gente pueda hacer preguntas o intercambios entre ustedes. Y me había olvidado agradecer la invitación a la cumbre, la verdad es un honor estar acá, creemos que es muy importante esta posibilidad que nos dan las organizaciones de sociedad civil de tener este espacio para poder generar agenda en el futuro para la cumbre de presidentes. Los presento a todos primero para que sepan quién está en el panel y después les voy dando la palabra. Bueno, en primer lugar está la doctora Viviana Cristicevic, como le decía, colega de nuestra organización, que es la directora ejecutiva a cargo de todas las oficinas de SEGIP, que va a hablar sobre cambio climático. Después está la señora María Emilia Lisboa Pacheco, que es de Brasil, que es representante del Fórum Brasileiro de Soberanía y Seguridad Alimentar. Posteriormente, Juan Manuel Rossi, de Argentina, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, que integra la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas. Siguiente es la señora Simona Cabusutti, de Argentina, de Paraguay, perdón, presidenta de la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas por la Federación de Cooperativas de Producción de Paraguay. Posteriormente, Guillermina Cuno, de Bolivia, que es ejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas originaria de Bolivia, de Bartolina Sisa. Y por último, estará Bruno Rodríguez, de Argentina, representante de Jóvenes por el Cambio Climático. Así que bueno, en principio va a hablar Viviana Cristicevic. Yo me silencio y Viviana te voy avisando cuando a los 5 minutos y después cuando falten dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles. Muchísimas gracias a las y los organizadores por esta convocatoria. La verdad es que me encantaría que pudiéramos estar todas y todos presenciales, pero bueno, al menos estos espacios virtuales nos dan la posibilidad de reencontrarnos. Creo que para los movimientos, para las organizaciones, para los pueblos, este diálogo social es fundamental. Y es por eso que le agradezco mucho a la Argentina, a la cumbre, a los estados de Mercosur que hayan retomado este espacio. Y esperamos que algunas de las propuestas y las discusiones sirvan para reencontrarnos y seguir dialogando como organizaciones, defensoras, pueblos, y también que den propuestas para lo que van a ser nuestras presidentas y presidentes. SEGIL, como les decía mi colega Marianne, es una organización de defensoras y defensores de derechos humanos que trabajamos desde una perspectiva de derechos para cambiar realidades injustas o desiguales, priorizando algunos de los temas más álgidos, de los más prevalentes y de mayor consecuencia. Hemos trabajado muchísimo con crímenes contra la humanidad, con temas de desigualdad, con temas de trabajo esclavo, con derechos de los pueblos indígenas, codo a codo con millares de defensoras, defensoras, lideresas sociales y pueblos. Y uno de los temas que hemos trabajado en este último tiempo es el tema del vínculo entre la emergencia climática y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la emergencia climática no solo es un tema del futuro, sino es un tema del presente, de nuestro continente y del mundo, que tiene inmensas consecuencias, en particular porque tiene consecuencias gigantescas para el goce de derechos,
para los temas de alimentación, de territorio, de igualdad, tiene un peso diferenciado inmenso sobre muchos de los y las campesinas, los pueblos indígenas, las y los niños y niñas, pero no nos es ajeno que afecta a todas y todos quienes caminamos este continente. Y también nos importa mucho este tema porque creemos que desde el aporte de los derechos humanos se pueden generar respuestas que sean más justas, más igualitarias, más oportunas y más sostenibles a la emergencia climática. No es lo mismo cualquier solución que las soluciones que están basadas en derecho. Entonces, respecto de la emergencia climática y el tema de que esto es una realidad, creo que mirar nuestro cotidiano y el del mundo viendo las sequías, el aumento de las olas de calor, las afectaciones por incendios forestales, las lluvias torrenciales y la sequía, los huracanes, los deshielos y deslaves, el aumento del nivel de los mares y tantas otras cosas, nos dan una medida de la emergencia presente en la actualidad. Y es innegable que hay una afectación muy grande sobre los derechos de sufrimiento por las situaciones de inseguridad alimentaria, de afectaciones al derecho a la vida y la sobrevivencia, por la movilidad forzada, por lo que implica para la salud, para los derechos de los pueblos indígenas, para el desplazamiento de tantas comunidades. Y en ese sentido, la emergencia climática tiene una serie de causas y consecuencias que son desiguales. Muchas de las que no tienen y no tenemos una responsabilidad primaria por la emergencia, sufrimos y sufren las consecuencias más duras por estas asimetrías económicas, sociales, que generan impactos diferenciales para el sur global y para grupos y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas las niñas y los niños y los adolescentes, los campesinos, los pueblos indígenas, entre muchos otros. La ciencia en ese sentido es súper clara acerca de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer para abordar este tema, al menos desde una perspectiva científica. Y en ese sentido, los paneles de científicos agrupados en el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que han marcado parte del consenso científico en las últimas décadas, dan cuenta de la cuenta regresiva de la humanidad en la que estamos para evitar una serie de umbrales y de puntos de inflexión que son irreversibles y que pueden tener consecuencias aún más difíciles, desiguales y despojantes de derecho a nuestra región y al mundo, ¿no? Y entre estas medidas necesarias hay medidas de las que vienen del consenso científico que apuntan a la necesidad de mitigar emisiones, preservar la Amazonía, tomar medidas de adaptación oportunas frente a las comunidades y los grupos poblacionales que están en mayor situación de riesgo. ¿Qué es lo que aporta el derecho y qué es lo que podemos traer a esta mesa? Quisiera en primer lugar decir que una de las de los aportes del derecho para generar soluciones más igualitarias, justas, oportunas y sostenibles y participativas es el acuerdo de Escazú. Entonces creo que es muy importante que sigamos desde los lugares que tenemos impulsando estas herramientas, porque estas herramientas nos dan la posibilidad de seguir discutiendo, seguir debatiendo y también reclamando. Uno de los grandes aportes que tiene el acuerdo de Escazú es reconocer el valor inmenso que tienen quienes defienden los derechos ambientales, los derechos sociales vinculados a la crisis climática. Y nosotros siempre decimos
desde nuestro trabajo con defensoras y defensores de derechos humanos, que sin que haya defensoras y defensores de derechos humanos, sin que haya esa posibilidad de defender el territorio, la participación, el medio ambiente, no hay derechos, tampoco hay democracia. Entonces creemos que ese es un aporte muy importante, entre otros, del Acuerdo de Escazú. Creemos que sigue, tiene que seguir en la agenda. Queremos llamar la atención sobre una opinión consultiva que presentaron Chile y Colombia a la Corte Interamericana. Esto es como una serie de preguntas que hacen dos estados para aclarar el alcance de algunas de las obligaciones individuales y colectivas de los estados para responder desde una perspectiva de derechos humanos a la crisis climática. Ese espacio nos va a dar la oportunidad, está abierto y nos da la oportunidad, y ojalá la tomemos, para discutir desde los movimientos, desde las personas defensoras, desde quienes tienen el contacto directo de primera mano con algunas de las consecuencias y las soluciones, cuáles son, cuáles deberían ser y cuáles son las responsabilidades y las obligaciones que tienen los estados, las empresas, frente a la emergencia climática, para garantizar, por ejemplo, el acceso a la información, la protección de comunidades, la defensa de pueblos indígenas, la protección de las y los jóvenes y generaciones futuras, entre otros. Entonces, les quisiera reconocer esto como un avance importante por la posibilidad que nos da para discutir y alentarlas y alentarlos a aportar en ese proceso. Otro tema que creemos que podría ser importante e interesante para articular en mayor medida esta discusión social sobre los temas y las políticas públicas es generar al nivel de Mercosur una comisión permanente dedicada a trabajar estos temas en las reuniones de altas autoridades del Mercosur, que permita también discutir cuestiones de igualdad, cuestiones de democracia, Estado de Derecho y relación con la emergencia climática, que nos permita discutir temas de seguridad alimentaria, temas de pueblos indígenas, entre otras. Entonces, solo para concluir, quería decir que desde SEGIL esperamos que se visibilice en buena medida este impacto de la emergencia en los derechos humanos y cómo los derechos humanos pueden ofrecer soluciones más equitativas, justas, sostenibles, participativas, protectorias de los pueblos y las personas defensoras, de los campesinos, e instamos a que en la próxima cumbre del Mercosur se reflejen algunas de estas discusiones, y si no se reflejan en los espacios políticos, que sí se reflejen en nuestros debates, y espero que podamos seguir intercambiando con las y los compañeros presentes en esta mesa y quienes están participando online. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana, por la exposición y además por cumplir el tiempo a rajatabla. Impresionante. Así que bueno, ahora le vamos a pasar la palabra, voy a repetir para las personas que acaban de ingresar a la transmisión, a María Lisboa Pacheco, de Brasil, que es representante del Fórum Brasilero de Soberanía y Seguridad Alimentar. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Obrigada, María Ángeles. Muchas gracias, María Ángeles. Soy de este foro que este año cumple 25 años de lucha por los derechos humanos a la alimentación, una nutrición adecuada, y que durante este periodo de desmonte, ¿no?, desmatamiento de políticas públicas, revivimos el foro. Y el foro fue muy importante en la creación de un colectivo, de una conferencia nacional popular autónoma por la soberanía alimentaria. Muchas gracias por la invitación a este gran debate. Voy a hablar un poco sobre algunas inquietudes, amenazas y propuestas que necesitamos para avanzar aquí en el Mercosur, justamente para la construcción de los caminos de la seguridad alimentaria. Entonces, tenemos que ver que hay un tiempo de combinación de crisis
que están expresas en este contenido de este panel, como inició la señora Viviana, mostrando la relación entre la crisis alimentaria y la crisis climática. Es necesario hablar sobre la indignidad del hambre. Informes recientes de las Naciones Unidas dieron nueva evidencia que nos preocupa. El mundo está alejándose cada vez más de su objetivo de terminar con el hambre, de terminar con la inseguridad alimentaria y de acabar con la malnutrición. Es necesario enfrentar el hambre y la malnutrición o la desnutrición, insistiendo con el compromiso de los estados nacionales con respecto a garantizar la alimentación como un derecho, el principio de la participación social, de la construcción permanente de la democracia y el reconocimiento de los valores de la igualdad, de los derechos de las mujeres, de la igualdad racial, contra todas las formas de discriminación. En Brasil estamos viviendo tiempos de reconstrucción y uno de estos procesos importantes es estos que están acá, ¿no? Que somos parte del Foro Brasileño de Soberanía en Seguridad Alimentaria. Entonces, es un Consejo Nacional de Participación Social que es parte de un sistema de construcción del sistema nacional. Estos son tiempos de reconstrucción. La eliminación de las políticas públicas del gobierno anterior empeoró estas condiciones. Con la situación de pandemia, eso se agravó aún más. Y la inseguridad alimentaria en Brasil empeoró gravemente. Son 58,7% de la población que está viviendo en esta situación. Este conjunto de la población, 33 millones de personas, o sea, 15,5% de la población vive en una situación alimentaria grave, es decir, en una situación de hambre. Al mismo tiempo, vivimos momentos de cambio de los patrones alimentarios en Brasil y en otros países, con el aumento del consumo de productos alimentarios ultraprocesados, como la caída del consumo de alimentos que son parte constitutiva de nuestra canasta alimentaria tradicional. Y esto impactó en el crecimiento de la obesidad y enfermedades crónicas no contagiosas. Aumentaron estos productos alimenticios en Brasil que son ultraprocesados en vez de atraer la alimentación de productos integrales. Estos ultraprocesados contienen una gran variedad de productos con propiedades sensoriales atractivas, pero que agrava la situación alimentaria de nuestra población. Necesitamos medidas de emergencia, como transferencia de ingresos, pero medidas estructurales como garantizar el acceso a la tierra, los derechos estructurales, los derechos de los pueblos originarios, el acceso a la tierra de los campesinos. Por eso, con una propuesta de reforma agraria que se tiene que actualizar de acuerdo con las realidades de nuestras costumbres, con nuestra plurietnicidad de nuestros países. Es necesario frenar la pose privada de tierras públicas y tener regulación para la acción de las empresas en función de la concentración cada vez mayor desde la producción hasta el consumo. Hay que actualizar siempre el principio de la prohibición al retroceso. En Brasil actualmente tenemos amenazas a los pueblos originarios, a los quilombolas, con respecto a sus derechos consagrados en la Constitución brasileña de 1988. También hay que alertar con respecto al uso del agua, de la contaminación del suelo y también de la expansión creciente de los multicultivos que comprometen la alimentación adecuada. El uso aumentado de agrotóxicos, los transgénicos, como el trigo, que es un alimento muy importante en nuestros países. Con su transformación a través de varios preparativos culinarios.
Esta contaminación actúa también provocando una erosión genética, amenazando nuestro modo de vida, el de las poblaciones pobres. Somos el mayor consumidor anual de agrotóxicos y los impactos en la salud humana, en el medio ambiente, son muy graves. Entonces pasamos de un escenario amenazante de pérdida de la biodiversidad y tenemos que recordar que el 90% de la alimentación global se concentra en 15 productos, maíz, trigo y soja. Estos son el 50% de la oferta. Por eso es que tenemos que realizar propuestas claras. Es importante que los países del Mercosur hagan estudios actualizados sobre la preservación de la biodiversidad, sobre las plantas, que reconozcan que la sociedad civil tiene propuestas de resistencia con casas comunitarias, guardianes de semillas, y también quiero decirles que la agroecología es un camino hacia la construcción de la soberanía alimentaria. Me acuerdo del relator de las Naciones Unidas por el derecho humano a la alimentación adecuada, que dijo que la agroecología es este camino. Por eso requiere el compromiso de los estados con bienes públicos que promuevan la agroecología, garanticen la accesibilidad a los alimentos de calidad, el ingreso. Y por último, quiero hacer un llamado a que el Mercosur, todos los países firmen, ratifiquen la importante declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas que trabajan en áreas rurales. Esta ratificación es importante, es una declaración vinculante y tiene un impacto de estatus internacional de la lucha de los derechos al acceso a la alimentación. Tengamos también cuidado con respecto a las propuestas presentes en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque hay muchas amenazas que no reconocen el principio de precaución con respecto al uso de agrotóxicos. Por otro lado, también amenazas a las compras públicas, porque se crea una paridad injusta entre la agricultura familiar, los campesinos, participativamente en los mercados locales. Y en Brasil tenemos un cupo importante, el programa de alimentos, el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y hay un riesgo con respecto a algunas ideas y propuestas presentes en el acuerdo, en el Mercosur y en la Unión Europea. Muchas gracias. Disculpen si me pasé un poquito el tiempo. Muchas gracias. María Emilia, muchas gracias a vos. No te pasaste el tiempo, impecable. Te agradezco muchísimo. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra al señor Juan Manuel Rossi, que es de Argentina y es presidente de la Federación Cooperativas Federadas que integran la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas. Muchas gracias, te paso la palabra. Muy buenos días para todos, para todas. Un saludo grande. Un abrazo a la distancia para Simona Cavazzuti, ¿no? De la Cooperativa de Producción de Paraguay, gran compañera. Nosotros desde FECOFE, nuestra Federación de Cooperativas Federadas, siendo parte de COOPERAR, la Confederación de Cooperativas Argentinas, y también aprovechamos para saludar a nuestro presidente de COOPERAR y presidente de Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, que también representa a Argentina y a todas las cooperativas y el movimiento cooperativo mundial. Nuestra federación, decía, está constituida por cooperativas agropecuarias, agroalimentarias, de producción de alimentos, de toda la República Argentina. Somos también parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina. Nuestra federación es productora junto con sus pequeños productores y con sus cooperativas asociadas, productora de alimentos. Avanzamos en el agregado de valor en cada uno de los pueblos de nuestras provincias. Intentamos de generar arraigo en un país como la Argentina, que es uno de los peores distribuidos con peor distribución demográfica, donde solamente el 7% de la población es población rural
y donde vemos que ese proceso se acelera. Claramente desde nuestro lugar como federación y también como miembros de la Mesa Agroalimentaria Argentina, pedimos y solicitamos y bregamos, como decía la compañera de Brasil, por un modelo agropecuario y agroalimentario diferente. Primero, que cuide la salud de cada uno de los que consumimos alimentos. Entonces, producimos y peleamos por un modelo de alimentos sanos, que además llegue a un precio justo a la mesa de cada uno de los argentinos. Siempre se dice que Argentina produce alimento para casi 400 millones de habitantes, pero no podemos llegar a alimentar a los 40 y pico millones de habitantes que tiene hoy la Argentina. Entonces, de nuestra federación y de los ámbitos en los que participamos, trabajamos, proponemos y luchamos por el acceso a la tierra, por una ley de arrendamientos en la Argentina y por una reforma agraria que sea también propiedad del Mercosur. Que se discuta el tema de la tierra en el Mercosur para nosotros es fundamental. Que se discuta la propiedad, que se discuta el uso y que se discuta la manera en que se produce, pensando en el cuidado del medio ambiente, como se dijo recién acá también. En ese cuidado del medio ambiente que no es pensando en las futuras generaciones, sino pensando en el hoy. Estamos atravesando en el Cono Sur una de las sequías más históricas y más fuertes de la historia, que van a dejar en el camino, que ya han dejado en el camino, por lo menos en la Argentina, a una gran cantidad de pequeños y medianos productores, porque no van a seguir produciendo. Y estamos viendo y somos testigos de cómo esa tierra pasa rápidamente a manos de grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, donde no hay una política pública para frenar este proceso y mucho menos para revertirlo. Entonces, insisto, desde nuestra federación, desde nuestra mesa agroalimentaria, desde nuestra confederación, vamos a insistir, ya no solamente por políticas públicas que vayan en dirección a este sector, sino también por nuevas instituciones. Necesitamos instituir a nuestro país, instituir al Mercosur también. Nuevas instituciones que ordenen a la tierra, que pensemos los impuestos diferentes, donde haya una segmentación clara de los impuestos, donde el que más tiene, más pague, tan sencillo como eso, que no estaría pasando por estos días. Donde el crédito sea una herramienta para la producción. El crédito que en la Argentina nos llega al 4% del PBI es donde claramente afecta a los que no tenemos el acceso al financiamiento, a las cooperativas, a los pequeños y medianos productores. Necesitamos un crédito acorde a la producción para tener mayor y mejor producción, pero para tener más cantidad de productores, para tener una vida en definitiva distinta, no amontonado en las grandes ciudades, en las grandes urbes, generando los problemas sociales que ya todos conocemos, sino un crédito que dé oportunidades a la juventud, que dé oportunidades a la igualdad de género, un crédito que en definitiva nos permita tener una vida digna. Nosotros desde nuestra federación celebramos este espacio, celebramos la oportunidad, agradecemos enormemente, agradecemos la oportunidad de encontrarnos, porque es la manera en la que vamos a salir adelante. Desde la Federación de Cooperativas Federadas saludamos enormemente a un Mercosur unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu exposición. Y qué interesante, ¿no?, la interrelación de los tres panelistas
cómo está relacionado todo, cómo lo mencionan y cómo nos atraviesa esta realidad. Bueno, le paso la palabra entonces a Simona Cavazzuti de Paraguay, que es la presidenta de la Red de Cooperativas Agropecuarias de las Américas por la Federación de Cooperativas de Producción de Paraguay. Simona, tomate tranquila el tiempo, estamos bien, no corran, así que bueno, te paso la palabra. Muy, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad de participar en este panel. Bueno, yo soy Simona, yo soy presidente de la Confederación Paraguaya de Cooperativas Rurales. Soy también directiva de la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay y trabajo en el ámbito de Cooperativas de las Américas en la red ACOP, que es la red que une todas las cooperativas agrarias, o debería unir todas las cooperativas agrarias del continente. A eso estamos trabajando. Es un desafío muy grande porque sabemos bien que si consideramos el ambiente cooperativo, nuestro continente es un continente agrícola y ganadero en su mayoría, y donde las cooperativas agrarias y ganaderas y de productores de fruta, de fruta y hortícola, de cualquier sea, café, azúcar, etcétera, son en número muy grandes y de situaciones muy diferentes, de tamaño muy diferente, de realidades muy diferentes. Entonces es un desafío crear una red que pueda integrar esas cooperativas. Las cooperativas, yo creo que en el ámbito que estamos viviendo post pandemia, que dejó una creciente pobreza, una creciente situación de crisis, sobre todo en nuestro continente, las cooperativas demostraron su fortaleza en el sentido que las cooperativas trabajan en los territorios. Trabajan en los territorios y le dan la posibilidad, como muy bien decía Juan Manuel, a la gente de vivir en su comunidad y de crear las condiciones para que la gente pueda vivir en la comunidad. Eso es muy importante, porque no solamente para la cuestión alimentaria. Hoy acá estamos hablando de seguridad alimentaria, de producción de alimentos, pero yo creo que las cooperativas hacen un trabajo integral en el territorio. Entonces, cuando ofrecen servicio a la gente para que la gente tenga posibilidad de vivir, trabajar, desarrollarse en su comunidad, hacen un trabajo muchas veces que suple lo que no puede hacer el poder público. Y eso en mi país, en Paraguay, lo vemos muy, muy a menudo, y yo estoy segura también en los otros países no va a ser diferente. Pero si quieren le puedo hacer algún ejemplo. Yo vivo, mi cooperativa de base es una cooperativa agrícola del nordeste de Paraguay. En nuestra región, la cooperativa suple a la municipalidad en la cuestión de hacer caminos, por ejemplo. Hacemos caminos rurales de todo tiempo para que los productores puedan tener cómo llevar su producción a las fábricas y a los mercados. Eso muchas veces el gobierno nacional no puede llegar, no hace, y nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos escuelas, nosotros hacemos centro de salud. Nosotros suplimos en mucha medida en territorio donde no llega el poder público. Entonces, realmente yo creo que el valor del trabajo de las cooperativas es un trabajo en el territorio muy grande. Y para contarle algunos ejemplos de trabajo que estamos haciendo en Paraguay con nuestra federación, trabajamos sobre todo con la MIPIMES para crear acceso a los productores, a los mercados, porque muchas veces los productores saben producir, saben trabajar, son muy buenos en producir fruta, verdura, pero después no tienen la posibilidad de llevar esa producción a los mercados y no tienen cómo organizarse para vender más y mejor, no tienen acceso a créditos, y eso también es una cosa muy importante.
el acceso a crédito, sobre todo para los medianos y pequeños, no siempre es fácil, porque sabemos que las grandes multinacionales o los bancos prefieren trabajar con las empresas más establecidas. Entonces nosotros tenemos como cooperativas que ayudarle a toda una parte de la población que no tiene acceso a la bancarización. Entonces viene a la cooperativa buscando créditos que las cooperativas tienen que poder dar y poder dar a los productores también la posibilidad de trabajar. Entonces, trabajamos con MIPYMES, sobre todo en ámbito de producciones menores, ya sea agrícolas o de animales menores, o de yerba mate, que es un producto tradicional para nosotros, o yerba medicinales. Esos son producciones a nivel de pequeños productores que pueden unirse para buscar mercado, y a eso la federación le está dando la posibilidad y le da seguimiento, sobre todo, porque yo creo que no vale tanto darle la posibilidad a la gente si después no hay un seguimiento hasta que la gente realmente pueda ser fortalecida y entrar en el mercado. Hablando de posibilidad de integración y de salida al mercado, a través de la red ACOP, que es nuestra red de cooperativa agraria de Cooperativa de las Américas, también trabajamos con ALADI y trabajamos con otras cooperaciones de forma de poder crear plataformas digitales de mercado para los productores, que nos parece sumamente interesantes, porque yo creo que la tecnología hay que saber utilizarla para bien, y también puede venir a fortalecer todo lo que es la parte de las cooperativas de producción. También estamos incursionando a través de la red ACOP en lo que es la bioeconomía. Eso porque estamos convencidos que hay que darle valor agregado a la producción, hay que saber utilizar también todo lo que es la parte de residuos para la producción de energía, para la producción de productos farmacéuticos, de productos fertilizantes, que pueda volver a la gente de la misma forma como la gente produce. O sea, cuando ayer estábamos participando a través de la IICA en un seminario donde se mostraba cómo alguna cooperativa ya tienen una cultura de residuo cero. Residuo cero quiere decir que cuando yo puedo dar viabilidad a mi producción, no solamente a la producción primaria, sino también reutilizando de alguna forma y dándole valor y agregándole valor a todo lo que antes era un desperdicio. Entonces yo creo que a través de nuestra red son muchísimas las cosas que podemos hacer, sobre todo porque realmente tenemos una cultura muy, muy variada, un sinfín de cooperativas grandes, medianas y pequeñas que producen de todo, que viven en realidades diferentes. Y yo creo que es sumamente importante ese poder intercambiar experiencias, intercambiar ideas. Eso va a enriquecernos a todos y va a permitir que cada vez más podamos trabajar en sintonía. Así que muy agradecida para poder participar a ese foro. Y bueno, estamos a disposición a través de Cooperativa de las Américas y de nuestras federaciones y confederaciones para poder seguir debatiendo esos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Simona. Muy interesante, te agradecemos que nos ilustraste con el tema. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cambio del programa que leí. Le vamos a dar en principio la palabra a Bruno Rodríguez de Argentina, que es representante de Jóvenes por el Clima. Bueno, Bruno, muchas gracias y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación y también por las ponencias de los distintos compañeros que brindaron sus experiencias
tanto en el sector cooperativo como en otros ámbitos relacionados con la defensa y la promoción de los derechos humanos, puntualmente en lo que respecta a los impactos de la crisis climática y ecológica en nuestra región. Nosotros, en Jóvenes por el Clima, formamos parte también de una generación que se incorporó masivamente al activismo, a la militancia socioambiental a partir de las manifestaciones que surgieron en 2018 y 2019 con la publicación del informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático titulado 1.5, en el que se hablaba por primera vez de este concepto llamado punto de no retorno, que hace referencia a la posibilidad de que las consecuencias del cambio climático se tornen irreversibles de no cumplir con determinadas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel internacional. Y a partir de ese escenario tan contundente, es que las juventudes empezaron a incorporarse masivamente en la militancia socioambiental y Jóvenes por el Clima nació como una expresión local de ese fenómeno mundial en Argentina. Y si algo tengo para decir en relación a los temas que hoy nos convocan, como por ejemplo la seguridad y la soberanía alimentaria, no puedo hacer otra cosa que remitirme al contexto local. En Argentina estamos atravesando una crisis económica que ya denota sus características crónicas, y en el marco de la seguridad y la soberanía alimentaria, me parece que hay flagelos que interaccionan con esta crisis de manera directa. El hecho de que se postule la tentativa para desescalar la corrida inflacionaria de importar alimentos en vez de privilegiar el fortalecimiento de la producción local que llevan adelante tanto pequeños y medianos productores como también sectores asociados al cooperativismo de larga tradición en Argentina, es en definitiva algo que debemos señalar no solamente en términos económicos, también en términos ambientales. Hoy sabemos que la producción de alimentos es un sector que se sustenta en actividades intensivas en recursos naturales y por lo tanto también intensiva en pasivos ambientales. Esto me parece que muchas veces queda por fuera de la mesa de discusión. ¿Cuál es el rol que tiene el sector agropecuario argentino en los pasivos ambientales que se generan en el uso del suelo, en la contaminación, en la generación de gases de efecto invernadero, en la deforestación, en el perjuicio que estas actividades implican para ecosistemas vitales que muchas veces no consideramos que sean estratégicos de conservar, cuando en realidad, económicamente, tienen un valor inconmensurable porque en un contexto de crisis climática y de crisis también de biodiversidad, que Argentina pueda conservar su biodiversidad, es en definitiva un posicionamiento estratégico para nuestro país en la geopolítica. Y también quiero hablar de transiciones, de transición ecológica. Y quiero hablar de la relación centro y periferia, que es la que siempre debe estar presente en nuestros análisis, particularmente en los análisis de los países del Mercosur, a la hora de ver cómo nos insertamos estratégicamente en el mapa geopolítico y en la puja redistributiva de las transiciones ecológicas, de esta metamorfosis del sistema industrial, de nuestros patrones productivos y de consumo que demanda la crisis climática. Quiero hablar de centro y periferia con varios temas, como por ejemplo, el hecho de que, y esto fue un conflicto sumamente importante hace pocos meses, cuando se anunció la creación de una innovación biotecnológica, como lo es el trigo transgénico HB4, asociado a la intensidad en el uso, por ejemplo, de glufosinato de amonio y distintas demandas ambientales de por medio, si bien es, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una producción llevada adelante por capitales nacionales y sustentada por el Estado argentino, las cámaras exportadoras de nuestro país y distintos actores económicos sumamente preponderantes del sector salieron a manifestarse en contra, pero no así, no se manifestaron en contra y no se dio el mismo caso con la misma intensidad en la oposición a patentes transgénicas de multinacionales que permanentemente aprueban sus patentes en este país y que tienen el control y el dominio del negocio de las semillas, del paquete tecnológico que se comercializan los productores y que después no termina siendo fiscalizado por el Estado cuando tenemos campos sanitarios, redes de médicos de pueblo fumigados, escuelas fumigadas en el interior del país, casos de cáncer que crecen exponencialmente, y no estoy hablando del consumo de alimentos que
se ve afectado por la aplicación de agroquímicos. Estoy hablando de gente rociada en pueblos del interior, donde lo único que tienen a su alrededor son campos de soja y de maíz, que terminan siendo fumigados, y estas personas no ven, estos pueblos no ven que haya un Estado presente fiscalizando, como es el rol de cualquier país normal, fiscalizar la aplicación de estos paquetes tecnológicos, cuando se dan estos casos en sus territorios. Esto me parece que es un tema que tiene que ver con la seguridad y con la soberanía alimentaria, y principalmente con la necesidad de frenar la escalada de violencia ambiental que está sufriendo este país. De violencia ambiental que se expresa no solamente en lo que decía anteriormente sobre la pérdida de los ecosistemas y el avance de la crisis climática en el territorio, sino también en los cuerpos de nuestros pueblos. Me parece que es algo que debemos poner sobre la mesa. Y después, yendo puntualmente a otros temas vinculados con estos dos ejes que hoy nos convocan, me parece importante hablar de política comercial externa. Hoy estamos frente a un mundo que refuerza las relaciones de centro desarrollado y periferia en vías de desarrollo o subdesarrollada, cuando, por ejemplo, la Unión Europea plantea la necesidad de aplicar medidas arancelarias sobre los productos exportables de nuestros países que contengan una huella material de carbono, una huella hídrica, una huella material importante, quitándole competitividad a nuestros sectores más dinámicos de la economía. Esto me parece importante señalar porque, si bien es importante llevar adelante un proceso de descarbonización de la economía, de todos nuestros sectores productivos intensivos en carbono y en recursos naturales, el ritmo de esa transición no lo pueden marcar los países del norte, que son en definitiva los que contraen la mayor responsabilidad sobre el cambio climático, y aquellos países, ese gran club, esa gran mayoría del sur global en la que se encuentra nuestro país, históricamente no contribuyó a la situación crítica que sufre la humanidad, pero desproporcionadamente sufrimos los peores impactos. Lo vimos, como decía Juan Manuel, con el tema de la sequía. La sequía no la tenemos que pensar únicamente en términos ambientales. La sequía literalmente detonó la capacidad productiva de todos los sectores más rentables de la economía. Puso en jaque nuestras exportaciones. Detonó la estabilidad de las reservas del Banco Central. Estamos hablando de cómo se conjuga íntimamente la relación entre cambio climático y crisis económica para un país del sur global que, para colmo, si le agregamos el factor del sobreendeudamiento externo que tenemos, le va a ser imposible transicionar ecológicamente si no hay cooperación internacional, si no hay transferencia de tecnologías y de recursos por parte de los países que, por ejemplo, en la edición número 15 de la Conferencia de las Partes, la instancia más importante de cambio climático a nivel mundial, se comprometieron a movilizar fondos tanto en términos económicos como tecnológicos. Y esto no está pasando. La brecha de emisiones, que es la distancia entre lo que dictan los acuerdos internacionales que se tiene que hacer para evitar que la humanidad supere el umbral de los 1.5 grados, y lo que efectivamente se está haciendo, esa distancia, esa brecha, se está acrecentando cada vez más. Esto me parece que tiene un significado profundamente político, porque hace a la falta de responsabilidad que están asumiendo los países de ese club de países ricos, de ese club de naciones desarrolladas, que sustentan sus estilos de vida, sus patrones de consumo, a partir de la explotación de nuestros territorios y de nuestros países. Hoy, si universalizáramos la intensidad de consumo que sustenta el estilo de vida de un norteamericano promedio, necesitaríamos 5 planetas para vivir. Ahí está la ruta histórica del cambio climático, de las causalidades de la crisis climática. Nuestros países, el Mercosur, no puede quedarse de brazos cruzados en ese sentido. Nuestros países deben estrechar sus lazos regionales para que efectivamente sea una transición ecológica con soberanía política, soberanía territorial y con justicia social la que se imponga en el tablero de la geopolítica del cambio climático. No podemos dejar que el norte dictamine cuál tiene que ser el ritmo de nuestra transición, afectando la competitividad de nuestros mercados y haciendo cada vez más pobres a países que están luchando por el derecho al desarrollo.
Por eso me parece importante unir ambiente y desarrollo desde una perspectiva desde la periferia, con justicia social y contemplando las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro suelo. Muchísimas gracias, Bruno, por tu participación. También gracias por cumplir con el tiempo, muy interesante. Bueno, ahora viene la última expositora, pero les voy comentando que va a haber un intercambio entre los panelistas sobre los temas, porque se interrelacionan y es muy, muy interesante, va a enriquecer esos intercambios con las dudas que tengan, y después, si nos queda tiempo, vamos a abrir a preguntas a la gente que está en el chat. Pero bueno, ahora estaba conectada Guillermina, no la veo, no sé, Guillermina, ¿estás ahí? Tenía problemas con la conexión. Me parece que no, ya se cayó de nuevo, ¿verdad? Bueno, lo que podemos hacer, sí, ¿no? No está más, qué pena. Lo que podemos hacer es ahora, ya que nos queda bastante tiempo, ojalá se pueda conectar Guillermina. Hola, hola. ¿Estás? Ah, perfecto, qué bueno. Hola. Hola Guillermina, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? No. No sé si la de la organización... Bueno, dale. Quiero saludar primeramente en nombre de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa. Soy ejecutiva nacional de la Confederación Bartolina Sisa. Mi nombre es Guillermina Cunuanca, el de la organización Bartolina Sisa. Y hermanos, hermanas, muchos saludos desde aquí de Bolivia. Bueno, esperamos unos segunditos más a ver si Germina se puede conectar de nuevo. Si no, mientras tanto, les voy diciendo a los panelistas que pueden pensar preguntas para el resto. Y después en el chat, si quieren enviarnos, yo voy registrando las preguntas y vamos a ver por el tiempo cuántas podemos transmitirle a los expositores. Guillermina, no la veo ni tampoco entre los participantes. No sé, Daniel, si vos la ves o comenzamos el intercambio. Bueno, si quieren empezamos. Y esperamos. Ahí está. Ah, no, está Viviana. Bueno, tenemos todos problemas con la conexión, pero suele pasar en estos momentos de este tipo de encuentros virtuales, así que estamos acostumbrados y acostumbradas. Si quieren, entonces, hasta que se conecte Guillermina, que ojalá pueda, no sé si ustedes quieren hacer algunos intercambios, consultas entre ustedes, para aprovechar cada uno su expertise y que los temas están súper relacionados. Yo también tengo algunas preguntas en el chat, pero me parece interesante, y como quedamos con la organización, que ustedes puedan intercambiar y para enriquecer más este foro. No sé si alguno quiere empezar. Quizás yo diría algo acerca de la información que es necesaria producir para evaluar los temas de biodiversidad, como marcaba María Emilia, los temas de afectaciones a comunidades, como marcaba Bruno, la información que necesitamos para entender las emisiones, ¿no? Pero también cómo se está generando las políticas para mitigar, para adaptar, porque ese es uno de los grandes temas que va a tener que avanzar la Corte Interamericana en la opinión consultiva, ¿no? Entonces nosotros en CEGIL con otra gente, expertos, organizaciones, científicos, gente que está trabajando en temas de agricultura, también estamos tratando de pensar cómo y cuáles serían... Creo que volvió Guillermina, así que le pasamos la puerta a Guillermina. Va, disculpen. No te preocupes. Sí, Guillermina, te escuchamos ahora. Ojalá escuchamos atentamente. Ya. Buenas hermanas, antes no se consideraba el daño a las generaciones futuras ni a la madre tierra. Lo importante era generar dinero, ¿no?
Y también yo no sé si apagamos todas las cámaras, si eso funciona, o en un seminario así, estas características no. Por ahí podríamos probar, quizás, ¿no? Guillermina, ¿estás ahí? Te vemos conectada, pero no te escuchamos. Bueno, desde la organización nos dicen que no es un tema de las cámaras, así que los expositores pueden prenderla. Es un problema de conexión de Guillermina. Así que bueno, gracias, perdón, sí. Bueno. No sé, Guillermina, nosotros te vemos, pero no te escuchamos. Si no, en todo caso, de nuevo, cuando tengas que hablar, seguimos. No sé si, Vivi, querés seguir comentando lo de la opinión consultiva mientras. No, solo quería, creo que es un área en las que no está todo dicho, digamos, sino justamente tenemos que construir juntas y juntos cuáles deberían ser esas pautas, ¿no? Hay algunas cuestiones que ya las dio el acuerdo de Escazú, ¿no? Áreas en las que hay que trabajar para producir de manera proactiva información, y hay otras áreas en las que no, y nosotros vamos a estar pensando en profundidad esto, pero nos encantaría también tener la oportunidad de pensar más juntos y juntas con todos ustedes. Hola, hola. Estamos. Hola, hermanas. ¿Hermana, me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Guillermina. Vamos por la tercera, a ver si no se corta. Hola, hermana. Hermanos, hermanas, va a disculpar, no entra muy bien señal. No te preocupes, lo que puedas comentarnos. Muchos saludos desde Bolivia, hermanas, hermanos, porque van a disculpar, hermanos, hermanas, porque no tengo mucha señal, hermanas. No escucho tampoco. Nosotras te escuchamos lento, pero te escuchamos. No sé si vos nos escuchás, pero te damos la palabra para que puedas compartir con nosotros tus ideas sobre el tema que nos trata el panel, si podés. Bueno, estamos. Escuchamos mal. Bueno, si quieren, seguimos con esta dinámica en confianza de poder seguir avanzando. Y cuando viene Guillermina la dejamos hablar. No hay ningún problema, seguimos adelante. Así que bueno, ahí me parece que Viviana también se desconectó, pero era muy interesante. Ahí volvió Viviana, ¿no? Bueno, no, muy interesante. Lo que decía Viviana, de trabajar con la opinión consultiva, y por ahí sería muy bueno por ahí también escuchar su posición y que puedan participar. Creemos, como dijo Viviana, que es una gran oportunidad histórica que tenemos las organizaciones de sociedad civil de participar y que nos está dando la Corte, con lo cual la agenda que ustedes señalaron también es importante poder señalarla, y hay preguntas que la Corte, que los estados de Colombia y Chile han realizado, que son una guía para que cada uno, en base a su recorte, lo pueda hacer. Sí, Guillermina, ¿estás ahí? Hay temas campesinos, hay temas de pueblos indígenas, hay temas de afectaciones diferenciadas en función de diferentes recortes, hay temas de, por supuesto, generaciones futuras, también hay sobre afectaciones a niñez y juventud, hay temas de obligaciones diferenciadas, ¿no? Toda la discusión que planteaba Bruno acerca
de cuáles son las responsabilidades propias para avanzar y cuáles son las responsabilidades que tenemos, que tienen los estados en su conjunto, a nivel regional y a nivel internacional, para avanzar en los distintos temas. Hay oportunidades para aprender y para discutir y aportar. Y como se pueden presentar informes desde la sociedad civil, digamos, sin pasar por otros tipos de filtros, creo que hay como canales directos y también como otros espacios de reflexión para ver cómo aportar. Entonces, nada, les queríamos como volver a llamar la atención sobre eso y sobre las preguntas, y después les podemos pasar más información. En la página de SEGIL tenemos una sección sobre esto para quienes les interesa después dar seguimiento. No sé si el resto de los panelistas quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algún intercambio entre ustedes. María Ángeles. Sí, ¿cómo no? María Ángeles, ¿puedo hablar? ¿Cómo no? Sí. Sí, por... Esa mesa es muy interesante. Mesa es muy interesante, ya que hay varios abordajes que abarcan de una forma compleja los temas con los que aquí estamos tratando. Y lo que me llama la atención, aunque en la última frase de Viviana, lo que necesitamos es insistir en la responsabilidad de los estados nacionales y que exista un intercambio entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil de nuestros países, porque muchas veces yo soy una defensora incondicional de las políticas públicas, porque son virtuosas en donde haya una participación social intensa, y tenemos ejemplos en Brasil de, inclusive para enfrentar a la sequía, tenemos un bioma que es la Caatinga en Brasil, con propuestas de convivencia con el semiárido, con tecnologías adecuadas para retener el agua de la lluvia y que se destina al consumo humano y a la producción alimentaria. Entonces pienso, en Brasil también estamos tomando una iniciativa de un debate sobre la necesaria política nacional de abastecimiento alimentario, que incluso me gustaría saber si otros países también tienen esta iniciativa. Nosotros hemos visto, especialmente durante el periodo de la pandemia, cuánto estas iniciativas de movimientos sociales, de los campesinos, de organizaciones que apoyan a los movimientos sociales, que apoyan a los campesinos, que también apoyan a las ciudades, la lucha por una alimentación de calidad, cómo algunas experiencias favorecieron en varias dimensiones un abastecimiento alimentario. Es un punto crucial para garantizar la soberanía de nuestros pueblos. No podemos seguir conviviendo con una situación en la que la canasta alimentaria cada vez está más reducida en países que tienen una superdiversidad y que han sido apropiados por las empresas. Entonces, el debate sobre el libre uso de la biodiversidad significa asociar el debate que también nos trae Bruno. Basta con la violencia hacia el medio ambiente. Entonces, en esta mesa vemos mucho cómo hay intercambios que aún tenemos que hacer. Pero quería también dirigirme a Simona, porque la iniciativa de la cooperativa, de un lado, muestra esta pujanza, esta capacidad de actuación, pero reemplaza al Estado en algunos casos. Creo que es un debate que el Mercosur también tiene que darse, la caracterización de los bienes públicos que tienen que estar asegurados por el Estado, las condiciones de infraestructura. Tenemos que hacer un cambio en vez de darle infraestructura a los megaproyectos que arruinan el medio ambiente, que destruyen las vidas. Necesitamos darle infraestructura a los mercados locales, al reconocimiento y fortalecimiento de las acciones de protección, los bienes públicos desde este punto de vista de la asistencia técnica, de la infraestructura, del fomento, porque también me gustaría escuchar un poco a Juan,
sobre el tema del alcance del crédito, pero el crédito, en el caso de los campesinos, tiene que ser un crédito asociado a los sistemas agrícolas, no a un producto aislado, como es la tendencia histórica aquí en Brasil. Tenemos el movimiento agroecológico y en el que luchamos para cambiar. Tenemos que apoyar la diversidad de estos alimentos que se producen y reconocer que los campesinos y también la producción urbana. En Brasil también tenemos que apoyar a la agricultura urbana e intervincular estas iniciativas con equipamientos públicos de alimentación. ¿Dónde están los restaurantes populares, las cocinas comunitarias, los pequeños mercados de alimentación de calidad? La transición agroecológica estará respaldada por iniciativas que combinen la política de seguridad alimentaria, nutricional, con políticas de agroecología. Y creo que finalmente lidiamos con varios temas que muestran la interacción entre las crisis y las alternativas para superar dichas crisis. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, María Emilia. No sé si, Simona, querés contestar el intercambio y el resto. Bueno, hace un ratito estaba Simona, pero ahora no la vemos más. Así que, pero en todo caso, después podemos hacer algún intercambio si se conecta. Me gustaría sugerir que Viviana también nos responda una pregunta que se hizo. No sé si algún participante o alguien de aquí de este grupo sobre la adopción del acuerdo de Escazú. Es importante en el ámbito de los países del Mercosur. Gracias. Si quieres sobre Escazú, y que me imagino que Bruno está ahí en la lucha con Escazú, así que quizás puede dar mucho más detalles sobre algunos de los procesos locales. Creo que hay un tema que es la interpretación, es la ratificación del tratado, que hay varios países en la región que, si bien al principio habían participado de la negociación, no estaban avanzando con la ratificación. Ahora hay un poco más de esperanza con algunos de los cambios de los países, de que eso se avance de manera significativa, y de hecho ha habido avances con los cambios de gobiernos más abiertos para los temas de derechos humanos. El tratado es una herramienta muy importante para los gobiernos, pero tiene algunas cosas que son bastante generales, ¿no? En términos de lo que le pide a los gobiernos que se haga para la protección del medio ambiente. Pone mucho énfasis en garantías procesales para la protección del derecho al medio ambiente, pero no tanto en derechos sustantivos, ¿no? Entonces, acceso a la información, acceso a la participación, acceso a la justicia y protección de personas defensoras y el espacio cívico. O sea, esos son como los pilares de la protección y la estrategia que plantea Escazú. Y tiene algunas obligaciones más finas que va desarrollando. Y es una enorme contribución para el debate. En nuestro derecho constitucional latinoamericano y en el derecho internacional también hay muchos desarrollos sobre derechos sustantivos que podrían también ser parte de ese marco robusto de protección del medio ambiente y de los pueblos en nuestra región, como por ejemplo el tema de derecho al agua, derecho a la calidad de aire, los derechos de la naturaleza, ¿no? Que no necesariamente están rescatados en Escazú, pero Escazú lo que nos sirve es de bandera para traer los temas y para discutir y para interpelar, para los temas de acceso a la información, para el tema de participación. Y acá yo creo que hay una deuda grande con pueblos indígenas, con comunidades campesinas, con población afectada y con la población general en los desarrollos de las políticas públicas. Y en eso creo, yo veo un inmenso
valor en la herramienta, que si bien es limitada, es una herramienta importante para la ciudadanía, porque los cambios se hacen, y todos los que estamos sentados acá lo sabemos, los cambios no se hacen desde arriba, en parte se hacen porque hay una presión y una interpelación desde las sociedades, ¿no?, para generar esos cambios. Bueno, y de hecho, ya que Viviana me dio el pie con el tema de Escazú, paso a comentar que nosotros no solamente luchamos para que efectivamente el Estado pueda ratificar su compromiso con este acuerdo que afecta tanto a países de América Latina como del Caribe, sino que también lo tratamos de poner en práctica desde la sociedad civil en términos de las exigencias que le elevamos a los funcionarios públicos que son responsables de hacer que las disposiciones del acuerdo se pongan en práctica. Viajamos a Catamarca el año pasado, una provincia muy conflictiva en términos socioambientales a partir del impulso de distintas industrias extractivas, como lo es la minería. Y viajamos a Catamarca porque nos sorprendió lo alevoso que se da el escenario de deterioro institucional, de la calidad democrática institucional, en la protección de las garantías de aquellos manifestantes que salen a la calle a decir que están en contra del avance de la minería en su legítimo derecho a la protesta social. Y lo único que encontraron estos manifestantes como opción de diálogo para que sus demandas se coloquen sobre la mesa del debate provincial fue el garrote policial de la represión, la persecución y todo lo que va en contra de lo que expresa el espíritu del Acuerdo de Escazú en materia de asuntos ambientales. Es integrar las voces de los defensores ambientales, de aquellos que se manifiestan en contra, y desplegar aquellos mecanismos que garanticen el acceso a la información y el acceso a los mecanismos de justicia. Viajamos a Catamarca con la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y hicimos un relevamiento de los casos de violaciones a los derechos humanos, y posteriormente, después de ese relevamiento, se confeccionó un documento que brinda un diagnóstico integral de la situación que enfrentan los manifestantes, y ese documento fue presentado en el Congreso de la Nación, hace muy poquitos días. La idea central de estas brigadas que organizamos desde Jóvenes por el Clima, recuerdo, es una organización integrada por jóvenes en edad secundaria y en edad de estudios universitarios. El espíritu de estas acciones es que el Acuerdo de Escazú no quede únicamente en una discusión de juristas de derecho internacional sobre qué doctrina es mejor aplicar para la garantía de los derechos de los defensores ambientales, sino que sirva como un instrumento de gestión pública que pueda sanear la deuda histórica que en este marco de 40 años de democracia hay con los derechos ambientales. No puede ser que ante cada debate que se gesta en una provincia atravesada por conflictos ambientales, como lo es el caso de la minería, no solamente en Catamarca, también asistimos al caso en Chubut y en otras provincias, no puede ser que la falta de calidad institucional sea la regla ante cada conflicto ambiental en esos casos. El Acuerdo de Escazú tiene que servir como un instrumento que nos dé más cuerpo institucional, más garantías y más representación de las voces que se manifiestan en asuntos ambientales. No solamente de la sociedad civil, sino en definitiva de la ciudadanía en su conjunto, que de a pie dice y expresa lo que siente respecto a los conflictos ambientales de sus propias localidades. Por eso tomamos el Acuerdo de Escazú, como dijo Viviana, como una bandera, como un punto de partida, y no como el camino y la recta final de esta gesta. Muchísimas gracias, Bruno. Sí, la verdad la situación es preocupante, como la represión para defensoras y defensoras de derechos humanos y ambientales. Y sí, es muy importante tomar cartas en el asunto. Y yo no sé si ahí Viviana quiere comentar algo del trabajo que hacemos en SEGIL con respecto a los defensores, también concreto, un instrumento nuevito que sacamos para aprovechar un poquito lo que decía Bruno y relacionarlo.
Marian trabajó mucho con jóvenes, ¿no? Y con niños en distintos grupos. Nosotros vemos que los jóvenes han estado en la cabeza de muchas de las protestas por los temas de la democracia, por temas de derechos sociales, por violencia policial, por violencia racial, y por temas ambientales, y que eso es muy esperanzador. Es muy propio de nuestra región, que es una región donde la juventud siempre se ha movilizado mucho, ¿no? En el histórico, y es por eso que trabajamos bastante en hacer como algunas herramientas también para facilitar algunos de los procesos participativos con juventudes que quieran acceder a algunos de los temas internacionales. Entonces después Marian te les puede pasar como algunos de los documentos que estamos trabajando para los procesos con jóvenes. Y venimos trabajando mucho los temas de represión, ¿no? Porque siempre decimos que los derechos no se defienden solos, que si no hay personas que defiendan los derechos, digamos, no hay derechos en realidad. Por eso cuando hablábamos de Escazú, la doctrina habla de que que se trata de tener una serie de pilares procesales para la protección del derecho al medio ambiente. Y nosotros siempre decimos, bueno, son tres pilares procesales y un cimiento de ese edificio. Y el cimiento son las personas defensoras, son las chicas y los chicos que se movilizan, porque sin ellos no hay derechos, ¿no? Entonces ahí después le podemos compartir unos documentos que hemos hecho para el trabajo de hostigamiento y de investigación y de política pública sobre los temas de defensores. Pero bueno, ya. Gracias. Perfecto. Ahí Bruno justo se despide, tiene otra reunión, así que sí, Bruno, querés saludar. Vamos a estar en contacto igual y vamos a pasar toda la información. Y para decirle a la persona participante, no se preocupen que la ponencia de Guillermina se va a circular, al final del día se va a hacer un documento integrado que se va a presentar, que la idea es presentar, en todo caso los organizadores me pueden corregir, para la presidenta de cumbre de presidentes de Mercosur que se va a hacer en unos días en julio. Así que no se preocupen que toda esta información se circula al final del día o en estos días siguientes. No hay ningún problema. Yo fui pasando algunas preguntas en el chat, pero las fueron contestando. Hay como felicitaciones también a los panelistas y comentarios. Bueno, ahí si ustedes los están viendo, no sé si alguien más quiere hacer algún intercambio. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 15 minutos. Pero yo les voy pasando las preguntas, pero entre ustedes, no sé, Juan Manuel, María Emilia. Todos saludan y agradecen. Después son comentarios en general. La respuesta con respecto a Escazú ya la señalaron. Y bueno, no sé si alguien más que está mirando quiere señalar algo. De nuestra parte, María Ángeles, agradecer un intercambio muy rico, exposiciones muy claras, problemas comunes que devienen de un sistema, ¿no? De económico, de producción, extractivista. Lo estamos viendo en la Argentina con los tres pilares que tienen que ver claramente con los recursos naturales, como es el agro, el litio, la minería y el petróleo. Y siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para cuántos? ¿No? Cada uno. Y en definitiva, ¿a dónde, si esto continúa de esta manera, a dónde vamos? Entonces un Mercosur unido, este encuentro con todas las organizaciones y la sociedad civil movilizada hace que claramente podamos tener un futuro
pensado, un futuro trabajado, un futuro en común. Insisto, de nuestra parte, agradecer enormemente el espacio y la posibilidad del intercambio. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quería leer un comentario de Patricia Sampaio, que decía que le pareció muy importante, bueno, todas las exposiciones, el comentario de María Emilia con respecto a la responsabilidad de los estados en la plena realización del derecho humano a la alimentación y medio ambiente, y que los estados miembros del Mercosur deben avanzar en la armonización de legislaciones a partir de las experiencias exitosas de marcos legales y políticas públicas, incluyendo aquellas que cuenten con la participación activa de la sociedad en su construcción e implementación. O sea, tenemos así comentarios, ya preguntas no, pero también muchas felicitaciones ahí en el chat. La verdad que también acuerdo con ustedes que fue un panel súper rico, porque los temas, si bien eran diversos, están íntimamente relacionados todos, y aprendimos, yo considero que aprendimos un montón esta mañana. Y bueno, como les decía, no sé si alguien más quiere señalar algo, si no, en breve empieza el otro panel, y estamos a la espera, ojalá puedan estar todos conectarse al final de la tarde también, y aprovechar el resto de los paneles que vienen ahora. Y desde la organización de la Cancillería van a circular este documento, y ojalá nos vaya bien, que nuestras posturas, nuestras preocupaciones, nuestra agenda sea tomada por los presidentes del Mercosur en su próxima reunión, porque la verdad este momento de todo este intercambio de organizaciones y participación tan masiva es muy destacable y muy importante, así que también agradecemos. ¿Alguien quiere decir algo más o cerramos acá? Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días todos, todas y todes.